Hola, Jacqueline, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, aquí al pie del cañón. Qué bueno. ¿Cómo siguió de salud, licenciado? Fíjese que digo que ya mejor, aunque ha quedado un poco de vestigios por ahí, algunos Secuela. algunas secuelas, correcto. Ajá, algunas secuelas. Por ahí queda todavía algo de vez en cuando una tosecita, ¿verdad? Y un poco de flujo nasal, pero es mínimo. Mínimo, ya no como he Sí, estado. buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Ok, Adelante. solamente me gustaría que me apoyara en el tema de los ingresos. Ahorita voy a notificar a los que restan, hasta porque voy a estar monitoreando otro grupo, ¿verdad? Similar, que se necesita que se incluyan los 18 participantes y así. Así que apóyeme con el ingreso. En este momento estoy notificando para que cada uno pueda entrar, ¿verdad? Y se pueda ejecutar la clase. Pierda cuidado, Jorge. De Ahí acuerdo, gracias. estamos. Sí, claro que sí. Hola, Elio. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, licenciado. Aquí Qué bueno. saliendo de trabajar y ya incorporándonos a la clase. Fantástico. Ahí tenemos a Sofía también. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Alguien me dijo que tenía problemas, estaba en otra clase. Fíjese que estoy dando también. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas. Marketing y estaba en la clase. Justo termino a las 8, 9 y empiezo con ustedes de nuevo. Pero aquí estamos ya, listos. Voy a aprovechar mientras estoy dándole ingreso a ustedes, aprovechar a abrirlas lo que vamos a compartir y la lista también de asistencia. No se preocupen a los que vamos a ver, a los que estoy ingresando, que aquí les doy a admitir todo. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Jaime, lo escuchamos muy bien. Gracias. Sí, claro. ¿Y ustedes cómo me escuchan a mí? Sin problema. Ok, fantástico. Todo claro. Qué bueno. Vamos a ver. Ahí estamos. Y también vamos a abrir de una vez la lista de asistencia.
Ok, ya tengo listo todo. Me ubico en el día y para luego pasar lista. Una pregunta, ¿tuvieron algún problema con la elaboración del examen de medio tiempo? No, licenciado, yo lo completé bien. Perfecto. Ok, ya que a usted le arreglaron la situación también del examen que no había podido hacer. Sí, ya está todo bien. Gracias. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a esperar un par de minutitos para... Sí, pues mientras entran las demás personas. Ivette. Aquí Ivette me dice que no pueden ingresar. Vamos a ver Pero si los... Ah, ya ya estoy está. aquí, Ok, sí. gracias. Ok, perfecto. Ah, es que la tengo tapada con una... Ah, cabal. Sí, es que está aquí en la esquina. Vamos a admitir a Rosanita también. Buenas noches. Hola, Rosamita, buenas noches. Hola, buenas noches. Hace 30 años, algunos de ustedes no habían nacido, vino un huracán, el Mitch, famoso, un desastre por todos lados, y este que estaban anunciando, el Idalia, creo que es verdad. Tenía esas características de así groseras, pésimas, de que nos iba a hacer pedazos. Recuerdo también que hubo un huracán que se había, bueno, en el Pacífico, por eso se llama, por así Pacífico, porque nunca se han dado, sí, tormentas tropicales, pero huracanes categoría 2, 3, 4, no. No, ¿verdad? Y una vez, recuerdo hace mucho rato, no recuerdo, quizás unos 25, quizás más de 30 años, pero quizás era ese, que sí iba a azotar por el lado del Pacífico, entonces se esperaba un desastre terrible. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir con ustedes pantalla para que empecemos la lección que vamos a cubrir este día. ¿Me dicen si lo están viendo? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Esto es lo que tenemos pendiente. Bien, vimos un poco la teoría de los colores y también los textos para mejorar la coherencia y la visibilidad de la marca, ¿no? La visibilidad en los, yo digo de marca, pero en realidad es de los contenidos para mejorar la marca, la experiencia del usuario con nuestra marca. Voy a motivar un poco la discusión en este momento, a provocarlos a ustedes. Algo mencioné respecto a Bianca como un ejemplo. Y ustedes han visto la publicidad de Avianca porque se presta precisamente para esta pequeña discusión que quiero que tengamos. ¿Han visto la publicidad? ¿Alguien de ustedes ha visto a Avianca? ¿La publicidad que está haciendo Avianca? No, licenciado, la verdad es que sí, no he No, no lo visto. he visto. Ok, perfecto. Avianca,
ha hecho, digamos, como un refrescamiento de marca, ¿sí? Y lo que ha hecho Avianca es de que la A mayúscula de A, la primera A, Avianca, tiene tres A, la intermedia y la final. Pero la primera es como mandan las reglas de ortografía, con una A mayúscula. Sin embargo, en los logotipos o en las marcas, no, eso no aplica la ortografía. Yo puedo escribir con minúsculas las marcas, o una mayúscula, una minúscula, otra mayúscula, como yo quiera, como me guste a mí, como yo crea que va a dar mayor resultado mercadológicamente. Pero Avianca ha cambiado de la A mayúscula a la A minúscula, siempre con el mismo tipo de letra. Sanskrit, creo que es. ¿Qué les hace pensar a ustedes por qué ese cambio de la A mayúscula pasar a una A minúscula? Escucho. Un cambio de estrategia. Un cambio de estrategia, muy bien. ¿Qué más? Tal vez quizás busca llamar la atención también con ese cambio de imagen. Okay. Ajá. Podría ser como para ser más amigable la marca con respecto a hacia los clientes. Porque tal vez una A minúscula es como somos pequeños, pero estamos con todos. Algo así. ¿Algo más? Recuerden el texto. ¿Por qué un texto? Por ahí andan, todos andan en algo. ¿Alguien más? Yo creo que más que todo es como para llamar la atención, para que la gente note una diferencia y se detenga a ver el cambio. Ok. Ahorita estoy revisando la página de Avianca. Ajá. Y me llama la atención que dice, ahora el cielo es de todos. Ajá. Todo está en minúscula. Exacto. ¿Algo más? Sí, yo igual estaba revisando la página. Y así en minúsculas se ve más amigable la marca. Ajá, ajá. Se ve más atractiva. Correcto. ¿Alguien más? No sé si es una forma como para romper prototipos o estereotipos, no sé cómo se le puede decir. Ajá. Sí, también quieren como darse a conocer de forma más amigable por las malas experiencias que han tenido varios usuarios, ¿no?, con la atención de la aerolínea. Perfecto, excelente, por ahí anda el asunto. Realmente voy a comentarles algo parecido. Es un mercadeo diferente al que está utilizando en este momento Avianca, ¿verdad? Pero tiene parecido, es como un parámetro de comparación. Yo cuando comencé hace buen rato a vender, recuerdo que fui comencé vendiendo seguros. Y permítame un segundo que estoy teniendo un poquito de problemas. Comencé vendiendo seguros y eran seguros de vida, no eran seguros de bienes muebles ni nada de eso, sino que ni seguro colectivo de vida, sino que era seguro de vida. O sea, yo le vendía a las personas para que cuidaran su propia vida, como un seguro que ustedes pueden agarrar para cuando mueran. En realidad es un seguro de muerte, ¿va? Para beneficiar a los beneficiarios, perdone, ¿va? Para ayudar a los beneficiarios. Pero yo recuerdo que yo tenía esa mentalidad, siempre he sido bastante acucioso
¿verdad? Por eso me considero que soy un buen vendedor. Perdonen, que puedo parecerles altanero, pero no es eso, no es el objetivo. Creo que soy un buen vendedor. Pero entonces yo empecé a visitar los mercados, donde estaban las señoras y los señores de los mercados. Entonces recuerdo que llegaba y como yo trabajé para ALICO, American Life Insurance Company. Entonces las compañías de seguro nos exigían que teníamos que andar de saco y corbata, y así muy elegantes para dar la buena impresión. Yo llegaba a los mercados, por ejemplo, la tiendona, y me miraban como un bicho raro, raro, ¿verdad? Y una señora, gracias a Dios, yo creo que fue un ángel, y me dice: mira, hijo, vení, me dice. Ajá, ¿y qué andas haciendo de saco aquí, me dijo? Mira que todo como andamos aquí, me dijo. Sí, lo que pasa es que la compañía, ¿compañía de qué? Que vende de seguro. Yo quiero un seguro, pero así no te voy a comprar, me dijo. Wow, dije yo. Entonces aprendí. Fue muy útil para mí cuando llegué como gerente de marca de Kimberly Clark. Ya lo llevaba en Pan para tu Matate, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo, con mi forma de vestir, estaba estableciendo una distancia, un hey, no te acerques, ¿ya? Pues no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido a Bianca, lo que está haciendo ahora. O sea, es la manera de, como alguien dijo, la estrategia que está montando es de ser más amistoso, más amigable. Adelante, Georgina, le escucho. Adelante, Georgina. Georgina, su micrófono lo tiene mute. Sí, Georgina. Bueno, continúa. Dice que le sale error, dice ella. Para ingresar. No, de hecho le está hablando por medio del chat de Zoom, pero creo que él tiene problemas con el micrófono. Ah, bueno. Si lo escribe. Bueno, lo que pasa es que yo miraba a Georgina que tiene mute su micrófono. No ha habilitado el micrófono. Pero bueno, continuemos. Entonces, eso es lo que hace, es lo que está haciendo a Bianca en este momento. Está refrescando su marca y está transitando a generar más confianza. Porque ustedes recuerden, o no sé si lo recuerdan ustedes, pero por ejemplo, a Bianca. Es una compañía que compró a TACA y TACA en un momento determinado, ¿cómo lo digo? Bueno, ya no existe, pero tuvo unas prácticas abusivas con sus clientes, cobraba demasiado. Entonces hay mucha gente que no viajaba con Avianca porque como eso es público, pues tiene que hacerlo público. Entonces Avianca compró a TACA, adquirió a TACA. Entonces, permíteme un segundo. Vamos a ver. No creo que la haya volver a ingresar. Ok. Es que aquí, perdón, es que tengo abierto el diálogo aquí de aceptar a las personas que están tratando de. Y no me sale aquí. Pero bueno. Ok. Entonces, eso es la parte que está como. Quizá ya no eso, pero lo que está haciendo es, como ustedes dijeron, acercándose más al público. Ok, tengo una A que establece algún tipo de distancia. Y si nosotros vemos todos los beneficios que está ofreciendo en este momento, es un poco más like, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hay compañías que. Ok, ahora la admito a Georgina. Ahora sí, ya. Ya la admití.
Ok, Georgina, ya la admití. Buenas noches, hoy sí. Bueno, sí, Sí, adelante. me va a disculpar, pero no me daba el micrófono. No, no, deme su opinión, adelante. Yo quería, viendo lo de la pauta publicitaria de Avianca, Bianca, ajá. estaba como analizando que quizás el hecho que hayan puesto las letras en minúsculas lo hace más amigable. Lo hace a que uno se sienta más amigo de la marca. Porque cuando uno escribe en mayúsculas, uno siente que como que le estuvieran gritando a uno o como que lo estuvieran tratando con respeto de usted o así, ¿verdad? Entonces, cuando uno escribe en minúscula, más que todo lo hace con amigos, con personas que ya uno tiene cierta confianza. Entonces, creo que quizás por ahí va como la pauta publicitaria de ellos, hacer una marca amiga del consumidor. Fantástico. Fíjese que este comentario suyo me hace recordar cómo es que ha venido transitando, porque no le llamaría una evolución, fíjese, sino que un tránsito, ¿verdad? De la forma de tratar a las personas. Antes, como usted dice, era usted. A ver si ustedes recuerdan eso, pero al principio nos comunicábamos con nuestro cliente como usted y usted y usted. Y cabal, lo que usted dice, mi apellido va con A mayúscula, mi nombre con A mayúscula o con letra mayúscula, establece era como una sobriedad, alguien que escribe, pero luego esa sobriedad se fue dando y se fue buscando el lado más amistoso, más humano. Y las redes, Exacto. exacto, y las redes sociales ahora son más humanas. Con más Más amigables. amigables, más amistosas, más like, más cool. Entonces, pasamos de usted a tú. Ah, pero ahora ya no es solo tú, ahora es vos. Si Sí. vos querés, ajá, adelante, Ivette. Adelante, Ivette, le escucho. Berenice, creo que se llama, es la que creo que quiere entrar y que no puede Así. ingresar. He dejado abierto el para incorporarlos a todos. Si ves, Es que baja en la el grupo de mano. WhatsApp lo puso. Voy a ver si le contesto aquí. Ok. Perfecto. Bueno, por ahí anda. Por ahí anda el asunto de esto. Realmente, entonces ustedes pueden ver que hemos transitado, como digo, y o sea, por eso les dije el ejemplo de que a mí me pasó, ¿no? Y luego cuando estaba en Kimberly Clark, que le digo, yo traté con muchas personas en el mercado central. Y yo ahí no llegaba de saco ni nada, ¿no? Y ya empecé a llegar con camisas, manga corta o camisas muy light, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora está pasando con las redes sociales, de que alguien de ustedes mencionó la generación de cristal, ¿no? Hay que tratarlo de mejor manera, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Entonces, ahora, esa es la parte que quería tocar porque los colores y los textos, el tipo de texto que estoy utilizando es el que hace la coherencia con el tipo de comunicación que yo voy a tener con la audiencia que yo quiero. Vean que hago mucho énfasis en esto. Estamos al punto de terminar este curso, pero sí quiero que a ustedes no se les olvide esa etapa y que ustedes siempre tengan claro, a quiénes se están dirigiendo, de qué manera se están dirigiendo y por qué son importantes los colores, por qué no hacer un oscuro, sino un claro cuando tenga que ver con el tipo, por qué hacer un amarillo con rojo, porque es comida, cosas que son muy, muy,
muy sutiles en el momento de que yo entro en comunicación con mi cliente o con mis leads, básicamente, ¿verdad? Bueno, entremos en detalle en este momento con esta parte de creando animaciones entre diapositivas, que ya vimos las transiciones y las animaciones. Continuemos con esto, con las animaciones, porque ya solo vimos las transiciones. Ahora vamos a ver un poco las animaciones. Y ya se pueden dar ustedes cuenta de cómo es que afecta para positivo el hecho de que yo ponga animaciones. Ya vimos de que 60 mil veces es más eficiente o entra más en mi cerebro la parte animada que la parte de texto. Y no han hecho un estudio de cuánto es, por ejemplo, aunque es animación o es una fotografía, no tengo el dato de cuántas veces, pero es mucho más que un texto, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta charla ahora es que cuando finalicemos nosotros la lección, todos nosotros vamos a poder conocer algunas herramientas para crear animaciones entre diapositivas de PowerPoint, porque tiene que ver, yo les dije, ¿por qué tiene que ver la parte de PowerPoint? ¿Por qué hacer buenas presentaciones? Y eso da idea a mi público que yo estoy presentando en el momento. Hablamos inclusive de un webinar que yo estoy haciendo. Está Berenice también, ya la acepté. Ok, los webinars son eso, es una estrategia de venta utilizando canales digitales, ¿no? Entonces, básicamente por eso es que estamos interesados en. Denme un momentico, me ubico por acá. Ok. Perfecto. PowerPoint. Como dije, denme un segundito aquí otra vez. Hemos tenido un montón de. Interrupción, ok. PowerPoint es una herramienta multimedia por excelencia para crear presentaciones. Integra funciones que se relacionan con el diseño, básicamente con crear un diseño que sea totalmente atractivo, con el fin de tener la oportunidad de crear proyectos atractivos y llamativos lo más posible. Y ya dije, yo, ¿qué tiene que ver con Instagram? ¿Qué tiene que ver con las redes sociales? Bueno, tiene que ver con que una presentación mía, una presentación de una marca, de un producto o de una empresa, tiene que ver con la cantidad de leads que en un futuro se puedan relacionar, porque es una ventana de cómo me están percibiendo a mí las personas cuando yo hago una presentación cualquiera, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo ese tipo de presentaciones que tiene animaciones y transiciones que son bien atractivas, algo que es más dinámico me queda más a flor de, no de piel, sino más a flor de mente, poder recordar el efecto recordación. Es más fácil recordar una marca que me ha dejado un impacto positivo que una marca que no me deja nada positivo. Entonces, cuando utilizamos herramientas de animación y transición para personalizar las presentaciones en PowerPoint, ¿verdad? Podemos realizar varios ajustes, muchos ajustes, así como escoger entre los diferentes efectos predeterminados. Agregar música, sonidos, figuras que se muevan, y ahora que ya tenemos la inteligencia artificial, uff, mejor todavía. Aquí dice que podemos descargar algunas plantillas, se los he dejado porque existen presentaciones que son bastante profesionales y que las podemos descargar gratuitas. Es un software bastante intuitivo, ¿verdad? Y es una herramienta donde utilizamos muy, muy eficientemente, si lo hacemos de esa manera, conociendo las herramientas que nos permite PowerPoint, lo podemos utilizar de una manera más eficiente. Continuemos. Un momento. Bien. Las animaciones son efectos visuales
para los objetos de mi presentación. Animaciones usadas para traer objetos como texto, imágenes o gráficas dentro y fuera de mi diapositiva. Va más allá de imágenes fijas. Antes eran solo fijas, no habían transiciones. Ahora ya tenemos animaciones y además dentro de las animaciones podemos tener más movilidad, tipo un video. Y estas se llaman entradas y salidas. Y una entrada es una animación que trae algo a la diapositiva, ¿sí? Que recoge de un lugar específico dentro de mi memoria o de cualquier lugar que yo tenga, puedo traer una animación y colocarla en una diapositiva. Igual será la salida, ¿no? Podemos sacar de una diapositiva lo que hemos puesto ahí. Y así como lo entramos, lo podemos sacar. Entonces, una buena herramienta de animación puede ser que las plantillas de PowerPoint como Simplicity, que es una forma de, es una plataforma, es una aplicación para animar textos e imágenes. Un buen tip es concentrarse en el contenido y las ideas que queremos transmitir y agregar lo atractivo después. O sea, lo que les decía, yo tengo que tener claro a qué público me estoy dirigiendo o a qué público me voy a dirigir. En esa base, yo primero escojo cuál es el contenido que yo le voy a hacer llegar a mi público para que me lo comprenda. Y entonces, con una movilidad, o con una entrada o con un... Sí, una transición, más que todo, sería una animación, porque causa más efecto o más impacto mental para efectos de posicionar mentalmente la marca mía o el beneficio que mi marca da en la mente del consumidor para el efecto de que se convierta de un lead a un cliente. Básicamente es la parte de PowerPoint. ¿Para qué utilizamos las animaciones y transiciones? Ya lo vimos, pero son efectos visuales para darle más dinamismo a las diapositivas que estamos presentando. Y cuando se combinan diferentes transiciones y animaciones sin llegar a aburrir al público. Por eso digo, insisto, yo tengo que ver a qué público me estoy dirigiendo. Si yo me estoy dirigiendo a un público que anda de los 12, 13, 15 años hasta los 18, 19 años, yo debería de buscar algún tipo de animación como, si pudiera obtenerlo y poderlo entrar, algo como K-pop, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre eso. O si son damas, yo podría estar jugando, bueno, inclusive con gente un poco mayor, con algo de la Barbie, ¿no? Pero si yo voy a ir a un público que es, digamos que más culto, digamos, sin ofendernos a nosotros mismos, pero una gente que estudia más, yo podría agarrar una imagen de Oppenheimer, ¿sí? De la película y ponerla como un movimiento. Si yo me estoy dirigiendo, por ejemplo, a un público que es muy pro medio ambiente, yo debería de agarrar imágenes de Oppenheimer y ponérselas, porque cuando yo quiero llegar a un público a través de mi organización no gubernamental o una fundación que esté viendo pro medio ambiente o turismo autosostenible, yo voy a utilizar de ese tipo de acciones, por ejemplo, para hacer conciencia. He visto unas garzas, por ejemplo, o algunos pelícanos que tienen trabado como un plástico por aquí. Eso me toca el corazón a las emociones. Entonces, yo debería estar utilizando ese tipo de animaciones dentro de mis contenidos cuando yo estoy presentando mi programa a un público que es de esas características. ¿De acuerdo?
Las animaciones, por su parte, únicamente se aplican a una parte de las diapositivas como un solo punto o viñeta, una imagen o una serie en gráficos con cuyos efectos pueden controlar la entrada, énfasis y salida de las partes de la diapositiva. O sea, es que pongo cada una de las diapositivas, pero puedo colocarlas a todas o puedo poner diferentes animaciones para cada una de las diapositivas, pero insisto, sin caer en aburrir o en abusar de ese tipo de animaciones que pueden aburrir y que si yo soy una persona que pretendo colaborar o ser un cooperante de una organización no gubernamental, como que la dije, que está pro medio ambiente, podría yo aburrirlo y decir, mire, yo, ya estoy harto de este, ya no quiero. Esas son las cuestiones que tenemos que tener cuidado, no aburrir, ni ser tan invasivo. Tipos de animaciones en PowerPoint: de entrada, de énfasis, de salida y de trayectoria. Veamos cada una de ellas. Momentico. Entrada. En PowerPoint podemos utilizar esta herramienta de animación para llamar la atención del público durante la presentación. Tenemos la posibilidad de animar textos, darle vuelta, objetos, formas, fotos e imágenes prediseñados. Puedo reducirlos, ampliarlos, cambiarlos de posición. Ya. Estos efectos controlan el modo en que el objeto entra en la diapositiva. Por ejemplo, con la opción rebote, el objeto caerá así como una pelota, pa, 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 y se desvanece o pone el objeto en el contexto de toda la diapositiva. Y aquí están las entradas, les pongo ejemplos de varias, podemos verlas, como les dije en el PowerPoint, acá tenemos cuáles son las animaciones. Voy a bajar un poquito esto, tal vez no me lo quita. Aquí tenemos animaciones. Y bueno, creo que las podrían ver, aunque tendría que quitar esto. Pero ahí salen el tipo de animaciones. Más abajo, creo que me las está dando. Ahí están. Las miran. Estas. Sí, licenciado. Sí, ok, perfecto. Voy a quitarla de nuevo porque ya me estoy complicando un poco. Bueno, ya ni me deja quitarlas. Bueno, si me voy a otro icono. Pero bueno, el efecto rebote es el que ya dijimos, ¿verdad? Aquí tengo otro tipo que es el énfasis, el impulso, pulso de colores, tambalear, girar, y me da un montón. Aquí está como estrellas, pero tiene su propia forma de ser, su propia característica para ir antes de una presentación, si queremos hacer este tipo, hacer énfasis, ¿verdad? Este generalmente se hace clic con el mouse y la animación se produce cuando el objeto está en la diapositiva. Cuando está ahí, yo le doy impulso. Ok, denme un segundico. Bien, por ejemplo, puede hacer que un objeto gire al pulsarlo con la opción girar. Está por aquí, girar. Y el objeto gira totalmente. Salir. Aquí está cómo se desplaza. Con estas animaciones podemos controlar la manera en la que el objeto va a salir lentamente, más rápido, para arriba, para abajo, lo que sea. Denme un momentito, admitir todo. Ok. Por ejemplo, si deseas que el objeto se desvanezca, se va a desvanecer, que salga como empujado, se va a apartar, perdón. Puedes aplicar la animación de desvanecer, si es que queremos hacer que se vaya desvaneciendo, que es este. Poco a poco va haciendo como desvanecido, así le llaman, como un degradé le llaman, así como está esta presentación, que al hacerla en grande, pues va de un azul
oscuro a un azul claro, así se va desvaneciendo. Aquí es reducir, que se va haciendo pequeño hasta que desaparece, ¿verdad? Esta trayectoria de la animación son animaciones similares a los efectos de énfasis, de hacer bastante énfasis, con la diferencia de que el objeto se mueve dentro de la diapositiva, a lo largo de una trayectoria que nosotros determinamos con este efecto, en círculo o en línea recta, ya sea en línea recta horizontal, vertical o en diagonal. Y aquí están, líneas, arcos, giros, círculos, bucles u ondas y ruta personificada, personalizada. Ahí escogemos la manera de cómo queremos que está la trayectoria de animación. ¿Cómo insertamos animaciones en PowerPoint? Seleccionamos la pestaña de animaciones, ya lo vimos, agregamos el efecto que queremos, cualquiera de los que están ahí disponibles. Luego le damos a administraciones de animaciones y efectos y agregamos más efectos a una animación, las que queramos. Esto, como digo, es algo para que ustedes lo conozcan, que sepan que existe, porque algunos que no somos nativos digitales nos da temor tocar alguna tecla de esas porque creemos que vamos a arruinar todo el contenido de lo que tenemos ahí o el archivo. Entonces, como les dije anteriormente, si tenemos una presentación, guardémosla y generemos una nueva y ahí practiquemos para que podamos ver cuáles son los efectos que tenemos que podemos implementar y también, como dije, en base a la persona a quienes nos estamos comunicando, poder ver cuál es el más específico, el mejor utilizado o el que me va a causar más aceptación de la persona y que no me la va a rechazar. ¿Ya? Insertando animaciones, seleccionamos la pestaña de animación, ya lo vimos, podemos agregar las animaciones, nos dirigimos a la parte superior donde se muestra el menú, elegimos animaciones, hacemos clic a las diferentes opciones que queramos, elegimos el objeto que deseamos animar, luego nos dirigimos a la parte superior donde está el menú y seleccionamos la animación de nuestro gusto. Ya vimos las estrellas diferentes que tenemos, ¿verdad? Y podemos ir escogiendo inclusive una por una hasta encontrar la de tu agrado, que es lo que les acabo de decir. Dependiendo del público a quien nos estamos dirigiendo, entonces así van a ser el tipo de animaciones que vamos a utilizar, porque de repente, decía yo, a un público muy culto, si ponemos unas animaciones un poco sarcásticas o que no van del buen gusto de ellos, hasta pueden salirse del webinar si fuera el caso que estamos viendo en el webinar. Agregando efectos, seleccionamos de nuevo el objeto o el texto que queramos animar, le hacemos clic en animación y escogemos el efecto que más sea de utilidad. Aquí vemos la duración, si es automático, si es retraso, si es barrido, si es de desvanecimiento y todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Administrando las animaciones y los efectos. Existen varias formas de las animaciones en mi presentación. Todas pueden realizarse desde el panel de animación en el menú con la herramienta desencadenador, que ahí va a aparecer, ahí aparece. Hacer clic en él, inicia una animación al hacer clic en una diapositiva. Otra forma es iniciar con anterior. Reproduce una animación al mismo tiempo que la animación anterior y en la secuencia. Iniciar después de anterior también inicia una animación inmediatamente después de que termina la anterior. Asimismo, podemos configurar la duración, ya lo vimos aquí. Aquí tenemos la duración, si va con retraso o con adelantamiento. Ya sea automática, pero ponemos el tiempo que va a pasar. Como dije hace unos, la semana pasada, de que yo puedo autocontrolarme, monitorear mi tiempo. Y eso va a apresurar mi forma de exponer la diapositiva que yo tengo. Y inclusive hay unas aplicaciones donde hay un monitor, un monitor o un controlador que va monitorando el tiempo de que yo
tengo para utilizar adecuadamente el tiempo cada una de las diapositivas. Ya vimos esto. Esto es, hablando de lo anterior, ¿verdad? Aquí mismo podemos ver el efecto de duración, el tiempo de duración del efecto que le hemos puesto a la diapositiva. Agregando más efectos, aquí está, barrido, desplazar hacia arriba, hacia abajo. Todo esto se lo voy a dejar porque aparentemente podría ser como un curso de animación o de Excel o un curso de PowerPoint. No lo es para que ustedes tengan conocimiento de que existen este tipo de herramientas que podemos utilizar. ¿Cómo quitamos animaciones? Las seleccionamos. Seleccionamos el efecto dentro de la diapositiva. Le damos a eliminar animaciones. Aquí ya dije, podemos hacer de una en una o las eliminamos a todas. Aquí decimos que deshabilitamos animaciones de toda una presentación cuando eso es lo que queremos hacer. Si no, podemos seleccionar, como dije, una de una en una o las que nos. O las que queremos. Podemos cambiar también un efecto de animación aplicado a un objeto de un objeto para otro, modificar la configuración de una animación o quitar la animación completa del objeto. Para ello deberemos seleccionar la diapositiva correspondiente, hacer clic en la pestaña Animaciones y luego usar el panel Animaciones de la derecha para cambiar o reorganizar los efectos. Como digo, esto lo vamos a poder hacer, por eso se los dejo a nivel de texto, porque si lo hiciéramos, es mucha la información como para poder utilizar y no vamos a recordarla. Mejor aquí les va a quedar por escrito y ustedes van a poder practicar en el momento que tengan tiempo para poderlo hacer. Otra es la forma de seleccionar el efecto en el panel de animaciones. ¿Ya? Deshabilitar, ya dijimos que lo podemos hacer en una de una en una o todas, ¿verdad? Presentación con diapositivas, luego con configurar presentación con diapositivas y a continuación selecciona sin animación. Y ahí terminamos. Todo lo que tiene que ver con las animaciones. Yo les invito a que ustedes, pues, hagan algunos ensayos. Si no van, como dije, es para que ustedes tengan conocimiento de que pueden hacer varias presentaciones que no sean como muy comunes. Yo casi no las hago así muy con muchas cuestiones porque me gusta presentar más estos textos y mis presentaciones son como dosificadas con ejemplos que son de la vida real, con ejemplos que tienen que ver con cada una de las cuestiones que ustedes están haciendo. Voy a dejar de compartir, voy a pasarle lista, pero antes quiero hablarles de lo que estábamos discutiendo, que es bien importante para la coherencia y para la identidad de marca, que decíamos que tiene mucho que ver. Bueno, en el branding básicamente, que es la estructuración o la arquitectura de la marca. Las grandes marcas no nacen, digo de nuevo, las marcas se construyen y se construyen haciendo branding. El branding comienza con cuando nosotros hacemos un manual de marca. Quiero decirles que el manual de marca es un folleto. Un folleto, lo pueden empastar, pueden hacerlo digital, como ustedes quieran, pero es un folleto donde indica, así como Avianca, por ejemplo, tiene en este momento, antes en su manual de marca tenía que la A tenía que ser exacta. Ahí estaba todas las indicaciones de cómo tenía que hacer el tipo de letra. También el color específico, es un pantón específico.
que le decía que lo tenemos en la guía de colores Pantone. ¿Por qué Pantone? Porque Pantone es la empresa multinacional o internacional que fabrica esos colores, ¿ya? Y ellos los venden y tienen derechos de autoría sobre cuando ustedes, yo recuerdo que cuando estábamos en el kinder y sus hijos, todo, les enseñaban, o ustedes mismos, les enseñaban a hacer colores, el color, el verde creo que viene de un amarillo con azul, pero dan cierta cantidad de amarillo con azul. Y lo mismo es los píxeles. Los píxeles es la cantidad de puntos que van de diferentes colores para formar un color. De igual manera, ellos se basan, el diseñador gráfico que va a hacer el manual de marca, también tiene que tener claro, y les dije que tiene que interactuar con, bueno, con las personas, los propietarios de la empresa o los socios de la empresa, para saber qué quieren. Y también tienen que hacer la empresa, hacer sondeos de mercados o estudios de mercado que les digan cómo es que sus clientes van a querer o cuáles son más o menos los gustos o la identidad o los perfiles de las personas a quienes se van a dirigir para no equivocarse en la elaboración de un manual de marca. En el manual de marca también le indican y lo inducen y le exigen de que cuando usted va a ampliar un logo, por ejemplo, no lo haga largo, sino que por eso están las esquinas ahora, usted se ha fijado, y eso lo hace crecer equitativamente. Entonces va ampliando tanto horizontal como verticalmente. Entonces, pero algunos utilizamos, ha llegado gente, porque esto es bien sutil, es bien emocional, o es bien sensorial, diría yo, la forma como las personas percibimos los colores. Y como le digo, ¿qué tal si, por ejemplo, Avianca hubiera cambiado la A y además pasa de rojo a azul? Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué azul? Quiere decir que ya lo que podría decir, puede ser que ya lo compró American Airlines, por ejemplo. Se me ocurre, pues, pero son cosas muy de sensoriales, muy sensoriales. Entonces, pero es la forma de cómo nosotros nos vamos a comunicar con nuestros clientes. Entonces, y hay otros ejemplos. Quiero ver la H de Hyundai, es diferente a la H de Honda. Honda, con su misma marca Acura, no puso una A de Acura, sino que puso una H estilizada, es así, ¿ve? Formando como una A. Entonces, eso es algo que todo el mundo sabe que es Acura, pero también todo el mundo sabe que Acura es de Honda. Entonces son formas de comunicarse, pero el Acura, Honda nos ha hecho creer, primero con que está cambiando su marca, ya no es la H, sino que está así como una A. Pero inmediatamente cuando alguien compra un vehículo Acura, inmediatamente está con la idea y el concepto o las expectativas de que está comprando un mejor auto con unas características diferentes. Toyota hizo algo diferente con Lexus. ¿Para qué? Puso una L. Lexus es la línea de lujo de Toyota, pero que la puso para competir con Mercedes-Benz, y sus características tienen mucho que ver con eso. Pero es como van cambiando las marcas con textos diferentes y en sus manuales explican. También hay una parte en los manuales, bueno, se me va a pasar el tiempo y no los voy a tomar la lista y les voy a tomar más tiempo. Mejor voy a tomarles la lista y luego les explico lo de las marcas, los manuales de marca. Ok. Licenciado, Mande. antes que comience, Paola Yesenia me acaba de mandar un mensaje que no tiene luz en su casa, que por eso se desconectó y no tiene redes, pero solo me manda un mensaje de texto. Sí, pero yo la vi aquí, muchas gracias. Yo la vi aquí, le voy a poner en este momento asistencia porque se ha estado. Ok. Muchas gracias, sí, muy amable. Bueno, Alejandra Yamilet.
Alejandra Yamilet. Presente. Gracias. Alison Nicole. Alison. Ok. Lorena, Amalia Lorena. Amalia Lorena. Amalia. Georgina, si está. Presente. Sí, permíteme un segundo, Georgina. Aquí. Aquí, aquí estamos. Georgina, presente. Andrea Belén. Andrea Belén. Berenice Yamilet se ingresó, ¿verdad, Berenice? Sí, presente. Ok. Ricardo. Carlos Ricardo. Carlos. Qué raro, me parece oírlo. Carmen René. Carmen Torres. Daniel Alejandro. Presente. Ok. Elena Araceli. Presente, licenciado. Gracias. Elio. Elio Francisco. Elio. Elizabeth Abigail. Presente, licenciado. Gracias. Giselle Maricruz. Giselle. Buenas noches, presente. Gracias. Ivette Noemí. Ivette. Presente. Ok. Jaime Roberto. Acá estamos. Perfecto. Luz Adriana. Presente. Gracias. Marta María Arriola. Marta María. Okay. Marta María no está. Natalia Marcela. Ok. Paola ya está. Rosaminta. También. Presente. Gracias. Sofía Abigail. También. Presente. Sofía. Xiomara, Karina. Xiomara. Jacqueline Ivette, también. Presente. Gracias. Jenny Lisset. Buenas noches, presente. Perfecto. Bueno, ahí terminamos. Solo para ir culminando un poco con la parte del manual de marca. También el diseñador gráfico tiene que mostrarles, en el caso que fueran ustedes, tiene que mostrarles, por ejemplo, usted dice, mira, a mí me gusta la R y la A, RA, pero quiero que la R y la A vaya incrustada. O qué sé yo. Entonces viene y quiero esta figura, por ejemplo. En la siguiente clase le voy a tener algo parecido a eso. Entonces, yo tengo que mostrarle varias alternativas a mi cliente. Si, por ejemplo, soy yo quien estoy haciendo el manual de marca, tengo que presentarle varias alternativas e indicarle, mire, es una, dos, tres, cuatro, y que él escoja o que ella escoja cuál es la que más le parece. Y yo, como diseñador gráfico, como es mi obligación entrar también en el concepto de, en la conceptualización de lo que ellos quieren, y también ya hablé con ellos y sé qué es lo que quieren o a qué público se van a dirigir. Entonces también he visto resultados o métricas de estudios que ha hecho la empresa, si es que los ha hecho. Entonces yo ahí extrapolo las dos informaciones y debo de tener la capacidad de decirle a mi cliente: este no le va bien porque el tipo de gente al cual usted se va a dirigir, el tipo de público, su audiencia,
hemos identificado a través de la edad, por ejemplo, pues, ¿verdad? Que no le va a gustar. Entonces, esa es la capacidad. Si al final es el cliente quien decide, no, yo así lo quiero, entonces se lo dejamos. Pero son alternativas que uno muestra. Inclusive, hay alternativas en el mismo manual, es las alternativas, por ejemplo, creo que ustedes ya lo saben, no es lo mismo imprimir sobre un fondo negro que imprimir sobre un fondo azul o un amarillo o un verde. El color va a cambiar. Todo eso también tiene que ir en el manual de marca. ¿Por qué? Porque de repente yo le voy a dar a una compañía impresora para que me imprima, digamos, si voy a hacer un poco de activación de marca o flyers, como algunos se ponen a regalar en los supermercados o en los centros comerciales y le están regalando algún tipo de promoción. Entonces, y se imprime, uno le debe decir, mira, este es el manual de marca. Y como yo quiero un fondo negro, el tipo de color que vas a utilizar es el Pantone número tal, porque ese es el que se va a aparecer o va a ser idéntico al color que yo espero tener. Igual si yo voy a imprimir sobre un color amarillo, igual va a cambiar. Y ustedes lo pueden ver en su ropa, por ejemplo. Los colores, si uno se mancha por ejemplo, de cloro o lejía, dependiendo del fondo sobre el que cae, va a tomar un color diferente. Pero bien, estas son herramientas importantes que si digo, he tratado de sacar un manual de marca dentro de las empresas que he asesorado, pero hay muchos colores y muchas identificación y no he encontrado una que no me permita eso, por eso no se los tengo, pero en la siguiente se los voy a poner. Entonces, por ahora nos vamos a quedar con esto. Agradezco su atención. Vamos a pasar luego a otro tema que es menos ríspido que este, que lo de las animaciones y de las transiciones y de los efectos que utilizamos en la PowerPoint, pero espero que sea de utilidad para ustedes. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por su atención. Que descansen, que estén muy bien. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Alejandra. Natalie, chao. Luz Adriana, chao. Dani, nos vemos. Elio, salud. Chao.